se trabajó mucho a nivel institucional. Bueno, en la escuela ya se venía trabajando, pero es como que un poquito se sumaron otras. El nivel inicial trabajó el tema también con lo complejo que es, pero se pudo armar muy bien, los pañuelitos hermosos. Después el primario y el secundario que también aportó, y en todas las modalidades se trabajó muy bien. Vemos que tanto la marcha como las distintas actividades se realizaron con el concepto básico de la unidad entre todas las organizaciones que luchan por la defensa de los derechos humanos. Sí, 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 la verdad que bueno, el concepto de la construcción de la memoria nos pertenece a todos, nos debe pertenecer a todos. Creo que en eso el consenso sí fue total. Todos aportamos desde nuestro lugar un granito de arena. Algunos lo pueden hacer de una forma, otros de otro, pero lo importante es que todos estuvimos unidos en ese sentido. Y está muy bueno que así sea. ¿Y cómo se continúa hacia adelante luego de estos 41 años de lucha por la memoria? No, la construcción de la memoria es en el día a día y tenemos que salir, digamos, un poquito como a contar qué nos pasó para que se tenga viva la memoria siempre presente.